Bien, tutorial número 2. ¿Cómo utilizar mis ligas con manubrios? Es decir, con agarres. Hay muchísimas cosas que también puedes realizar con estas hermosuras. Miren, podemos pisar con un pie, depende de la fuerza o la intensidad que le quieras meter, o con dos. En mi caso voy a hacer con uno, ¿ok? Y hay una pierna atrás, las piernas semiflexionadas, cadera hacia atrás, y ahí puedo realizar hombros laterales, hombros frontales, puedo realizar press. Uf, es buenísimo. Puedo realizar trabajo de bíceps, trabajo de trapecios, ¿ok? Un montón de cosas para trabajar nuestra parte superior. Pero no solo eso, también podemos trabajar la parte inferior de nuestro cuerpo. Les explico. Por ejemplo, si tú tienes, estoy en contraluz, ojalá se me vea un poco, una baranda donde puedas pasar la banda, sería increíble. ¿Por qué? Te cuento. Colocar ahí en la baranda, ¿y qué voy a hacer? Puedo hacer trabajo de peso muerto. La idea es que sea en un ángulo mucho más abajo, ¿no? Pero si es lo que hay, igual te trabaja. Igual. Inhalas, caer hacia atrás, ahí se siente la tensión acá en la parte isquiotibial, atrás de las piernas, y arriba extiendes, bajas, subes. También puedes trabajar el trabajo del core, de rotación, con una, boom, boom, buenísimo, ahí, para trabajo del core, glúteos, ya saben que el core no es solo abdominales, ¿ok? Bien, y entre otros movimientos que también puedes realizar tríceps, pisas en la banda, al lado de la liga, con la otra mano, brazo contrario, realizamos extensión de tríceps. ¿Ok? Puedes realizar muchísimos movimientos, ¿no? También lo pasas por la baranda, ¿no? Y puedes realizar espalda, puedes realizar tríceps, copa atrás, como si estuvieras en la polea del gimnasio, ¿no? Entre otros movimientos que también puedes hacer con estas ligas. Recuerda que no puedes adquirir solo una, como puedes adquirir tres, que son de distintas fuerzas e intensidades, ¿no? Ya sabes, igual te lo repito, si quieres algo específico para trabajar esto en casa, manda un mensaje directo para poderte ayudar y asesorar. ¡Chao!